pena que él no pudiera ver, que no había sido todo en vano, que se había cosechado algo, ¿no? Muy importante, que es el entusiasmo de la gente joven. Eran miles de chicos jóvenes, entusiasmados, llorando, y que habían entendido y sentido que hubo un mensaje, y no fue marketing, ¿eh? Acá no hubo un plan, porque algunos me dicen, como yo tengo una agencia de publicidad, dicen, ustedes tuvieron un plan, hicieron un plan para captar a la juventud, para entusiasmar a la juventud. No, acá la gente vio que una medida tras de otra coincidía con lo que siempre se había deseado, con lo que más profundamente el pueblo argentino había querido, entonces se acercó espontáneamente la gente debido a eso, ¿no? La política era el poder económico, la política estaba subordinada al poder económico. Vino Néstor y dijo, procedamos, a partir de ahora es la política la que decide las prioridades, y las prioridades son los poderes. Una gran satisfacción estar aquí porque yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a un presidente militante es este fervor militante que ustedes han demostrado. El peronismo que asumió Néstor era considerado el verdadero calibre de Perón y Víctor. Hoy es un hombre que está siendo reconocido con el tiempo históricamente más, pero fue un hombre que nos enseñó a pelear con audacia y rescatar la bandera del peronismo. Independencia económica, la justicia social, la soberanía política. No nos fuimos dando cuenta y paulatinamente nos encontramos con cientos y miles de hombres que decían que representaban la voluntad de millones de argentinos y paulatinamente nos fuimos encontrando con cuestiones que no entendíamos bien, que no comprendíamos bien, pero entonces decían aquellos especuladores de siempre, hay que esperar el momento. Hay que esperar la oportunidad. Es imposible combatir contra el aparato. Es imposible luchar contra el poder. Hay que tratar de acordar. Hay que tratar de negociar. Hay que dejar de ser imberbe, irresponsable o por ahí loquito, como le dicen al que protesta. Hay que tratar de buscar la forma del poder, de la actitud domesticada para ir acordando, para de a poco ir integrándonos para lograr lo que nosotros pensábamos. Y muchos de nosotros podemos haber creído en esa metodología y participamos de la renovación con amplio convencimiento de que creíamos que se recuperaban las utopías y los sueños de los que participamos en ese espacio al otro día de la derrota. En vez de ser la masa crítica que equilibre a los compañeros que habían ganado, los propios compañeros que conducían, muchos de ellos, abdicaron y prácticamente nos entregaron a todos que creían, a los que creíamos en la utopía, en los sueños, en el nuevo tiempo, en un peronismo transformador que le dé a la Argentina lo que nosotros esperábamos. Porque hoy los escuchamos a los mismos que llevaron a la Argentina al extremo prácticamente de su disolución, pontificarnos de cómo se debe construir una nueva Argentina. Sabemos que había que darle estabilidad, sabíamos que, y lo sabemos perfectamente aquellos que tenemos responsabilidad de gobernar, y siempre lo digo públicamente, que es fundamental gobernar con equilibrio fiscal, pero hay que ver cómo se arman los presupuestos, si para que cierre las cuentas o esos presupuestos con equilibrio para que de alguna manera le cierren las cuentas a la gente. Pero hoy, después del 26 de octubre, también otros vienen de vuelta con el discurso gatopardista. Quieren estar acá, allá y por las dudas más allá para ver cómo viene el nuevo tiempo y la nueva historia. Y esto también tenemos que tenerlo claro. Tres argentinas que existen cabalmente, y que lo hemos charlado muchas veces con el compañero Pepe, la Argentina del Norte que lucha por la supervivencia, se está discutiendo su propia viabilidad, miles de argentinos que están atados a su propio destino y que sobreviven como pueden, la Argentina opulenta de la concentración económica, la Argentina del mercado, que también tiene problemas con compañeros excluidos y que vienen de distintos lugares de la Argentina ante la situación de despoblamiento y de desinversión que se vive. Pero en estas manzanas de la capital federal, donde se concentra la economía, la plata y el poder, donde se puede hacer una autopista porque el mercado mueve y tiene rentabilidad, pero en esa Argentina del Norte o en la Argentina del Sur, la periferia que luchamos por el desarrollo, que luchamos por ser parte de esta Argentina, a veces no se puede ni hacer una cuadra de vereda si no está la presencia del Estado, de ese Estado que destruyeron, y podemos estar de acuerdo
que se había vuelto adiposo benefactor, pero había que haberlo cambiado por un Estado promotor, por un Estado presencial, que esté allí donde no está el mercado, que dicen estos señores. Un Estado donde que si el Estado no construye y no hace los hospitales, los puertos, el pavimento, los aeropuertos para que se desarrollen, no pasa y no sucede nada, porque el capital va solamente donde lucra. Por eso hay que resolver el problema de la exclusión, el problema de la concentración económica, el problema de la federalización de la inversión, discutir la distribución del ingreso y afrontar con responsabilidad la discusión en todas las cámaras donde se deciden las cosas, porque los argentinos tenemos memoria y los peronistas también, y quienes tienen que legislar hoy en la Argentina son hombres y mujeres de carne y hueso que votan cualquier cosa en la cámara y después vienen y nos dicen: este presidente está loco, este presidente no sabe lo que hace. Pero cuando llega el presidente se paran, aplauden, besan los anillos, besan las manos y ratifican y votan lo que no deben votar. Nadie tiene la verdad absoluta. Todos detentamos nuestra verdad relativa, como siempre pasó en ese movimiento justicialista que tuvo fuerza y decisión cuando discutía las cosas que discutía la sociedad, cuando no teníamos vergüenza de trasladar la discusión de la sociedad dentro del movimiento. Y nos pegábamos algunos sillazos, pero discutíamos las cosas que estaban pasándole a la gente. Discutíamos a fondo los problemas que teníamos y encontrábamos síntesis que nos motorizaban para construir la nueva Argentina que estamos soñando. Por eso tenemos que hacerlo. Tenemos que convocar a todos los sectores independientes de la sociedad y también conversar transversalmente con todas las otras fuerzas políticas. Pero cuidado con la capitu diminutius. Cuidado con querer disminuirnos en nuestro potencial transformador, revolucionario y histórico que tiene el peronismo. Nosotros no somos pata de nada, queremos ser cabeza de la transformación de la República Argentina. Hay que entrar a dar las batallas. Y con todo respeto al señor presidente, la batalla en este camino hay que darla enfrentándolo. No hay caminos intermedios. Tenemos que salir a recuperar el espacio político que el justicialismo protagonizó permanentemente. Tenemos que dar la batalla en cada lugar, en cada provincia, en cada ciudad, en cada distrito, con la decisión de decirle que no estamos de acuerdo con muchísimas cosas de las que están pasando. Les quiero transmitir esta idea, que no es globalizadora como se dice hoy, que no tiene características absolutas, que no nos creemos dueños de la verdad revelada, pero diciéndole que de nuestra humildad, de nuestras miserabilidades, de nuestros errores, estamos dispuestos a dar todas las batallas que haya que dar para recuperar nuestra identidad, nuestro compromiso con la historia y resolver los problemas que va a tener la Argentina del año 2000. Compañeros, me gustaría que cuando Pepe suba acá a este escenario pueda ser la posibilidad de entrar y de que todos entremos en esa idea que fogoneó nuestros años permanentes de militancia, de estar al lado de la gente, que los sueños y las utopías no es cosa de locos, sino de hombres y mujeres que creen un país mejor. Muchísimas gracias. Un tipo bárbaro. Aparte de eso de que era crispado, desequilibrado, agresivo conmigo, yo nunca lo vi, con nadie lo vi, siempre lo vi cariñoso, lúcido, decía cosas que uno no pensaba y te hacían pensar. Pienso que era un buen tipo, esencialmente un buen tipo, ¿no?